María Fernanda Cabal desempolvó mensaje del presidente de Colpensiones en contra de Petro. Siempre habrá un trino. La senadora recordó cuando Jaime Duzán expresó críticas hacia el presidente por sospechosa financiación en la campaña para la alcaldía de Bogotá en 2011, un tema que se repite con la presidencial. En el más reciente capítulo de la polémica política, la senadora María Fernanda Cabal desenterró una antigua publicación del actual presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Este mensaje, publicado en noviembre de 2011, reveló las tensiones pasadas entre el político y el ahora presidente Gustavo Petro. En aquel entonces, Duzán, que se destaca por ser integrante del Polo Democrático Alternativo y presidente de esta colectividad en dos ocasiones, se manifestó mediante la red social X, antes Twitter, con fuertes críticas hacia Petro. El ladrón juzga por su posición. Petro tiene mucho que explicar sobre el origen de sus recursos y la financiación de su campaña, escribió el presidente de Colpensiones en la mencionada publicación. La senadora Cabal no tardó en rescatar este mensaje del pasado y compartirlo en sus redes sociales, lo que generó así una nueva controversia en el ámbito político. A pesar de que el político eliminó la publicación, la senadora señaló la persistencia de la información. Siempre habrá un trino. Se le borró al señor Duzán, expresó Cabal en X. Esta publicación de la senadora Cabal generó diferentes comentarios en redes sociales, en los que destacaron diversas opiniones y reacciones por parte de la audiencia como: siempre hay una noticia, hagámoslo viral y recordémoslo no solo al guerrillero, sino a todos los nuevos petristas. Pobre muchacho, está en la cuerda floja. La ironía del poder. Duzán, de crítico a colaborador en el gobierno de Petro. Al parecer, el origen de dicho mensaje se remontó a cuando Gustavo Petro abandonó el Polo Democrático Alternativo y procedió a formar el Movimiento Progresistas a través de la recolección de firmas. Posteriormente participó como candidato oficial en las elecciones locales de Bogotá en 2011. En octubre de ese mismo año, Gustavo Petro logró una victoria significativa al ser elegido como el nuevo alcalde de Bogotá. Su triunfo se consolidó con una votación que superó los 600.000 votos, lo que marcó el inicio de su mandato como líder de la capital colombiana. Sin embargo, el panorama no se limita solo a las tensiones políticas. Los mensajes pasados de Duzán revelan no solo críticas hacia Petro en 2011, sino también comentarios negativos a principios de ese mismo año, cuando el actual presidente de Colombia renunció al partido político. Petro dice pendejadas. Se quedó sin partido por engreído y santistas destenido. Escribió Duzán en otro mensaje a principios de 2011. Estas palabras reflejaron una relación tensa entre ambos políticos, aunque con el paso de los años parece que lograron superar las diferencias, debido al cargo que ostenta el político. La ironía de esta situación radica en que, a pesar de las desavenencias pasadas, Duzán ocupa actualmente un cargo público de gran importancia en el gobierno de Petro. Este hecho generó un escenario político complejo entre los usuarios de la red social y lleno de interrogantes sobre la coherencia y la transparencia en la gestión gubernamental.